nosotros Rafael Abreu, Pepe. Don Pepe, quien es uno de los líderes sindicales de lo que queda del movimiento sindical en la República Dominicana, más connotado. Lo hemos invitado para pasar balance un poco a lo que ha sido el año que termina en materia laboral y ver la perspectiva del año que comienza, Pepe, en términos laborales. La verdad es que el movimiento sindical se ha reducido sustancialmente, no solamente en el país, sino en otras naciones del mundo. ¿Cuál es la situación que tenemos a nivel laboral? ¿Cuáles son los principales problemas o las principales demandas que tienen ustedes? Más allá de una coyuntural que hay ahora, que se aumentó el salario mínimo y se quiere excluir a una parte significativa de los trabajadores de ese aumento. Sí, bueno, Adalberto y Susana, encantado de estar con ustedes y decirle que ciertamente quizás uno de los elementos más importantes para el movimiento sindical sigue siendo el tema referido a la libre sindicalización de los trabajadores. Parece mentira que pleno siglo XXI ya garantizado en la Constitución, los convenios internacionales, el Código Laboral, todavía es riesgoso, por ejemplo, usted comunicar a una empresa que se ha constituido un comité gestor pro sindicato, aunque la ley dice que eso implica que inmediatamente esas personas están protegidas por lo que se denomina fuero sindical. La verdad es que los empresarios no creen en eso. E inmediatamente, en la mayoría de las empresas, se puede decir, hay una actitud de represión contra esos trabajadores. No la represión clásica que nosotros conocimos, Adalberto, en nuestro tiempo. Ya, Susana más joven que nosotros, ¿verdad? No podemos meterla ahí. Policial, así abierta, de sacarte a patada. No. No ese tipo de represión. Una represión más sutil, ¿entiendes? Pero que se da en el sentido de decirle a una persona que es parte de un comité gestor, mire, usted tiene que renunciar. Firme esta carta de renuncia. La misma empresa le comunican al ministerio que fulano y fulano han renunciado a ese comité gestor, que no son parte de eso, que fueron incluidos sin autorización, etcétera, etcétera. Y así, tú formas un comité gestor, se cae. Muchas veces logramos, bueno, que se mantenga firme un grupo, ese grupo, aunque lo cancelen, somete al tribunal, pero la justicia laboral, a la vez, aunque ha avanzado, sigue siendo lenta. En esos procesos, muchas veces un fallo que debe darse en 3 meses, se puede coger un año, tú ves. Pero un caso con... Y apuesta al cansancio, Pepe, porque un trabajador que no tiene recursos, ¿cómo va a competir con una empresa que puede entiendes? Echar a dormir un proceso? Exactamente, tú me entiendes. Cuando no, y si un caso te va a durar 5 años, 8, ¿tú entiendes? La gente lo piensa. Por eso es que se dificulta mucho el tema, se sigue dificultando mucho el tema de la libertad sindical. Eso es una de las razones que explica la debilidad del movimiento hoy en día. Sí. Pero habrá otras razones. Sí. Hay un tema, Pepe, que supongo que ha tenido un impacto negativo también en la organización de los trabajadores y es el hecho de la transformación que ha tenido la sociedad dominicana. Yo recuerdo que en los años 70, todavía en los 80, había un fuerte movimiento sindical en los ingenios azucareros. En el Estado también, teníamos Acorde. Teníamos el caso de la Corporación Eléctrica, la CDE, donde había un sindicato bastante fuerte. Todo esto ha desaparecido. Prácticamente un desmonte tuve con el tema que hubo del proceso de cambio, ¿verdad? En estas empresas, lo que eran los ingenios. Había que ver la multiplicidad de sindicatos muchas veces que había en un solo ingenio. Sí, ingenio, pues se organizaban por áreas. Ingenio Riojaina, vamos a suponer. ¿Te acuerdas, Alberto? Más grande de los ingenios prácticamente del país del Caribe. Bueno, ahí había organizaciones multiplicadas por áreas, ferrocarrileros, soldadores, todo tipo de institución. Eso se transforma, se pierde, y lo mismo que dice de pero ahora no hay ninguno porque no existe el ingenio. Ahora, por ejemplo, fíjate que de todos los sindicatos que integraban ese consorcio llamado CEA, solo sobrevive Barahona, el consorcio Barahona.
y tiene, y hay un solo sindicato. Y no es del CEA. Un solo sindicato no es del CEA, es del sector privado. Un solo sindicato, porque tampoco el sector privado es dado a permitir que haya, como en el CEA, más de un sindicato, ¿entiendes lo que? Entonces ahí existe uno en el consorcio. Que yo sé de paso, en estos días se estaba denunciando que muchos trabajadores de allí estaban ganando salarios increíbles, sobre todo de origen haitiano. Sí, exactamente. La condición de laborales extrema. Exactamente, porque son excluidos los haitianos del tema de la sindicalización. Solo están ahí los dominicanos, ¿verdad? Pero los braceros no. Entonces, una de las cosas también, Adalberto, que por ejemplo... ¿Por qué excluyen los trabajadores haitianos? Generalmente lo excluyen alegando el tema de la extranjería, que en el caso de los trabajadores no se aplica, no es aplicable, tú ves. Trabajador, independientemente de la condición de esto, que aquello tiene derecho a hacer eso. Eso lo dice la ley de seguridad social, que habla de todo el que reside en el territorio dominicano, el territorio es beneficiario. Y uno de esos beneficios es tener tres seguros. Y que además, Alberto, hay que decir que nuestro código laboral, por ejemplo, permite que un trabajador, aunque sea extranjero, tenga derecho a demandar. Y en cualquier otra parte, porque en las llamadas uniones en los Estados Unidos, incluyen a los dominicanos que están trabajando legal o ilegalmente. No, así. Bueno. Y en Europa hacen lo mismo, incluyen a los extranjeros, independientemente de que están ilegales o no, lo incluyen. Entonces, ese tema limita, por ejemplo, esa participación, aunque los trabajadores haitianos han creado un tipo de institución. O sea, ellos han creado una organización, la dirige Anichu, un compañero de origen haitiano que dirige también esa institución y tiene cierto nivel de pacto y acuerdo con la empresa también, pero más limitado que los trabajadores de factoría, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Dominicano. Entonces, después, ¿qué te queda? Bueno, te queda el Ingenio Colón, tradicional, del Grupo Vicini y Central Romana, ¿entiendes? Que es tradicional un sindicato en Central Romana. Después los sindicatos de los ingenios, ya esos 30, 40 sindicatos que habían, no existen. Y cuando hablamos de CD, ¿entiendes? Bueno, ya sabemos, pero lo que quiero decir es que el hecho de que desaparecieran algunas áreas económicas para dar paso a otras, ha afectado el sindicalismo, porque la CD se dividió, pero desde antes de eso ya había sido destruido el sindicato, porque hay que recordar que fue Balaguer que lo destruyó. No, y el tipo de sindicato, además, y el tipo de trabajo que se realiza hoy. Gracias. Por ejemplo, ¿tú recuerdas que antes aquella zona franca textilera, grande, esa cantidad de mujeres, tú recuerdas, ¿verdad? Sí, claro. Cosiendo. Bueno, todavía hay zona franca de esas. ¿Sí? Exactamente, pero hoy la zona franca tiene otra característica. Es zona franca de implemento médico, por ejemplo. ¿No entiendes lo que es? Más sofisticada, con center, que caen en la categoría de zona franca. O sea, tienen otro nivel y son otra, y tienen otra característica. Pepe, hay un proceso legal que está llevando el CENUS sobre el tema salarial. Yo quiero que usted nos explique qué es lo que pasa, por qué ustedes han recurrido esta una decisión del Tribunal Superior Administrativo. Sí, hasta lamentable que uno tenga que llegar a ese extremo, porque en esta discusión salarial que hubo, te recuerda que fue larga, ¿verdad? Bueno, aquí vinimos más de una vez, nos dieron ustedes la oportunidad de venir a hablar de ese tema. Los empresarios se presentaron como un conjunto. Ahí estaba Coneco, la Asociación de Industria, que son los grandes, ¿verdad? Los grandes en ese nivel. Pero también estaban las medianas y las pequeñas empresas. Y todo el mundo estaba ahí. PYME también. Esos comerciantes que tú dices, David, ese sector estaba ahí, junto con los empresarios. Inclusive se notaba, Susana, a propósito de esa pregunta, que los empresarios de más fortaleza económica en cierta forma utilizaban a los otros para alegar el tema referido al monto salarial que se debía aumentar. Fíjate que se consiguió fue un 14%. ¿Por qué? Porque ellos presionaban diciendo es que no se puede abordar esto. Recuerden que aquí están las pymes, aquí están las medianas, aquí están las pequeñas. No por nosotros, decían ellos, sino por ellos. Y ahí salió a relucir el tema ese de la
reclasificación nueva de las empresas que fue llevado a escena por esos empresarios. Claro, eso no se consiguió, porque nosotros dijimos claramente que el Comité Nacional de Salarios era un escenario para discutir salario mínimo, no tema de la ley de clasificación, que fue una ley hecha para definir política del Estado frente al tema de PYME, no para niveles salariales. Bueno, y por eso se aprobó el 14%. Los empresarios no admitieron nunca eso, esa parte, sobre todo de los comerciantes y demás. Insistieron en demandar, apelaron al superior jerárquico del comité, que es el ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo ratificó la tarifa. Entonces ahí vino lo del contencioso. Asombroso lo del contencioso. El contencioso administrativo. El superior administrativo. En su primera sala, ¿verdad? Acoge esa demanda de los empresarios y falla después que la tarifa ya se ha discutido. Alberto y Susana. Y se está aplicando. 4 meses después, en que la gente está ya recibiendo ese pequeño beneficio, ¿verdad? 4 meses ¿Pero después. ¿Lo está recibiendo realmente? Sí, sí. ¿Lo ya lo está recibiendo? La mayoría lo está recibiendo. Ya, o sea, ellos lo están pagando. Entonces, cuando la gente lo está ya recibiendo, entonces ellos fallan. Y entonces dicen estos comerciantes, a nosotros hay que devolvernos. No el salario, porque ya sabemos que no, dicen ellos, que no podemos quitarle salario a los trabajadores, porque ellos saben que no pueden hacer eso. Pero hay que devolvernos los pagos que hicimos a la Seguridad Social. La tesorería tiene que devolvernos nosotros los pagos que nosotros hicimos en beneficio de esos trabajadores, por esos montos, al sistema de Seguridad Social. Entonces, uno se pregunta, ¿verdad? ¿Es eso posible? No, es que esos pagos son una protección, una prestación intrínseca al salario. Que el trabajador es parte de un paquete, parte de un paquete de beneficios que recibe el trabajador. Y por tanto no se puede hacer eso. Entonces, por eso nosotros hicimos lo siguiente. El doctor Joaquín Luciano, que es asesor nuestro en esta materia laboral, lo que aconsejó fue que hiciéramos una apelación, especie de casación, y eleváramos una instancia. Entonces nosotros elevamos una instancia en materia de casación para evitar algún invento en la que se intentara o paralizar los pagos o algún tipo de devolución desde tesorería. Entonces, eso se hizo ya y también lo hizo el Ministerio de Trabajo, porque las demandas de los comerciantes, más que contra nosotros, es contra la autoridad del Ministerio, del Comité Nacional de Salarios y del Ministro de Trabajo, más que contra nosotros. Pepe, durante mucho tiempo el Comité Nacional de Salarios ha sido el órgano exclusivo casi para revisar los salarios mínimos. Ese órgano, de acuerdo a la ley, solamente tiene esa facultad, establecer los salarios mínimos. Esto ha recibido cuestionamiento, sobre todo cuando se está en proceso de discusión, porque el resto de los salarios no se revisan, sino que se deja a voluntad de los patronos para que lo ejecuten. ¿Ustedes han pensado en la necesidad de modificar esa ley? ¿Sabe que en la discusión que tuvimos al Código Laboral, la fallida discusión, ¿verdad? Se puede decir, porque hoy está archivada, ¿verdad? Esa discusión. Uno de los temas que salió a relucir fue lo referido a que debía ampliarse la facultad del comité para ir más allá de los salarios mínimos, por lo mismo que está diciendo. Muchas veces tú logras consecutivamente que se logre aumento cada 2 años, por ejemplo, de los mínimos en determinado sector. Pero los trabajadores que devengan más del mínimo, por razones de capacidad técnica, de que son profesionales, por mérito de antigüedad, se quedan fuera. Y eso se da por años. Muchas veces hay gente que dura 10 años y no recibe un ajuste. O un ajuste muy tímido, porque hay empresarios que dicen, bueno, si el mínimo es 17 mil pesos, como ahora, el mayor, yo le voy a poner 18 mil. El famoso despegue. Y voy a hacer un despegue, ¿verdad? O le voy a poner 500 pesos, ¿entiendes? Lo que no le ponen una suma y así, porcentual. Y así vemos, Pepe, un chofer que está separado por 100 pesos de un técnico. Y un técnico que está separado por 200 pesos de un profesional. Entonces, es un sistema bastante injusto. Es correcto, así se da. Entonces tú dices, pero el trabajador que es más calificado, entonces
paga una culpa, lo del hecho de haberse calificado, a él entonces lo culpabiliza y lo lleva entonces a cobrar salario prácticamente equiparable al trabajador de menos calificación. No debe ser así. Y eso es importante que aparezca en la agenda del movimiento sindical, porque todos los organismos internacionales, todas las universidades, los grupos académicos que han estudiado el tema de la desigualdad social, concluyen en que esta es una de las sociedades más desiguales del mundo. La República Dominicana tenía un crecimiento impresionante para en cualquier parte en los últimos 60 años. Estamos hablando de un crecimiento que promedia por encima del 5.5% anual en 60 años, y eso es mucho, eso es significativo. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con los niveles salariales en el país, que de acuerdo al Banco Central se mantienen estancados a los años 90, 92, 93, por ahí. El gobierno habla ahora de que comienza a cambiar un poquito esto, pero eso no lo está sintiendo la clase trabajadora. A propósito de eso, Adalberto, este mismo informe de PNUD reciente. Uh-huh. El de ahora. Resalta el tema. Resalta ese tema. Y lo que tú dices, dice, no, crecimiento sí, pero el nivel de ingreso es tremendo. Del dominicano ha ido, se ha mantenido, así como dice, estancado. Pepe, pero también pasa algo, que la Dirección General de Impuestos Internos debería indexar cada año el tope de los salarios imponibles, y hace mucho tiempo que no se hace. Estamos en el tribunal, fíjate ahí, fíjate para que usted vea cómo son las cosas de la vida. Hace 4 años que la Dirección General de Impuestos Internos no indexa los salarios. Y pero antes de eso hacía como 6 o 7 años también. No lo hacía, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces nosotros elevamos una instancia, fíjate, al Tribunal Contencioso Administrativo, ¿verdad? En ese caso. Pues mira, esa instancia sí, entonces ellos no la han fallado. Fíjate lo rápido que ellos fallan la otra, la de los empresarios con el tema de salario, la fallan, mira, más rápido que inmediatamente. Esa otra entonces está... ¿Y ustedes le dan seguimiento? Ahí, congelada. Sí, el mismo doctor Luciano. ¿Hace cuánto tiempo se sometió eso? Nosotros lo sometimos hace 3 años. ¿Tres años? 3 años. Y no se ha fallado con relación a ese tema, que se constituye en un elemento también que, como dice Alberto, contribuye entonces a disminuir el ingreso. Porque recuérdense que eso comenzó, acuérdense, en aquellos tiempos de Balaguer, ¿ustedes se acuerdan? Por 3 mil pesos fue. Pero además, en los 90, por 3 además, pesos. Pepe. Y ya va, ¿saben cuánto? La indexación debiera ser de 37 mil pesos. Y sigue en 33. Y sigue en 33. Pero además eso se presta a muchas situaciones irregulares, porque a veces un trabajador que está bajo los 30 ya no quiere que lo pasen de ahí a 34, por ejemplo, porque entonces en la práctica terminas recibiendo menos. No, y además que Impuesto Interno ha encontrado una manera también de cobrarle de más a la gente, que fue otra instancia que le vamos nosotros, porque ellos lo que cogen es que muchas veces prorratean lo que trabajadores reciben. Si alguien tiene una chiripa por ahí, se la agregan a eso. Y lo agregan, entonces el promedio aumenta y le cobran más. Pepe, así que están haciendo. Estamos en campaña electoral y te vi ahí llamando a apoyar a uno de los candidatos. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, separar, ¿verdad? Esa cosa de lo que hicimos ahora, separar esa parte. Y decir que ya hablando políticamente, un grupo de dirigentes más, de manera personal, lo aclaro siempre, ¿no? Como confederación, estamos apoyando a candidatos que tradicionalmente hemos apoyado, a los candidatos que hemos apoyado por tradición, que son los del PLD, ¿entiendes? Lo estamos apoyando, hicimos un compromiso de apoyo. Como ustedes saben, otros compañeros sindicalistas están apoyando a otros candidatos, nosotros en las confederaciones. Eso se ha constituido un elemento que no nos divide, sino que todo el mundo previsto crítica. Sabe. Muy fuerte. Por aquí, otra por aquí. Sí, claro. Yo recibí por lo menos 2 cartas de compañeros tuyos, compañeras, dos mujeres, básicamente, pero separadas, donde ellas aclaran que están en total desacuerdo con eso y que creen que le hace daño al movimiento sindical, que los principales dirigentes se adhieran con el partido oficial, sobre todo porque ellos consideran que ese partido ha estado tanto tiempo en el gobierno y ha sido incapaz
de transformar el régimen laboral y beneficiar más a los trabajadores. Sí, mira, ese partido lo único que nosotros tenemos que agradecerle es que no ha hecho la transformación que quería, ¿entiendes? No, que comprendió que la transformación que se quería hacer al código debía detenerse y pararse. Y se paró, gracias al esfuerzo que hicimos. Pero eso lo paró la opinión pública. La opinión pública y la presión de los trabajadores. Porque la opinión pública es tan fuerte que paró la reelección. Y del conjunto, ¿verdad? Comenzando con nosotros, por supuesto. Entonces, decir algo, esa compañera también tiene su visión propia y están militando en partido también. Y tienen su visión y militan y son parte de partido. Entonces, en eso hay que entender que una opción política debe permitir la tolerancia de las personas. Si usted milita en un asunto y yo en otro, tenemos que ser lo suficientemente tolerantes para entender que el espacio sindical es uno en el que nos debemos mantener unidos pese a esa diferencia a nivel político. ¿Por qué? Porque esas diferencias políticas pasan mañana, pasado, mientras que la sindical seguirá siendo permanente. La visión sindical y defender los intereses que hemos asumido de conjunto siguen siendo una defensa permanente. Yo no visualizo a nivel de lo que son otros candidatos y demás asuntos que habrá gente con ideas diferentes, distintas, para beneficiar a los trabajadores y demás. No veo eso, entiendo que será así. No, Pepe, muchísimas gracias. Siempre. Nos acabó el tiempo, lamentablemente. Gracias a ustedes todavía le queda tiempo para que vean más aquí. Gracias a ustedes. Uno más uno. Pero muchísimas gracias, Rafael Abreu. Pepe, líder sindical, por haber venido a esta entrevista esta mañana. Gracias a ustedes.